Muy buenas tardes y bienvenidos otro jueves más a El Vuelo del Mochuelo, este programa en el que queremos homenajear la figura del padre Javier, una persona que entre sus muchas facetas pues cabe destacar, aparte de la religiosa, la educativa. Esta tarde hablaremos de estas dos facetas, la religiosa con los mercedarios o personas vinculadas a la orden y al colegio, el antiguo colegio de San Agustín, y también con la faceta educativa, con la faceta relativa a Líes López de Arena, en el que él ha trabajado tantos y tantos años. Y como no puede ser de otra manera, la bienvenida esta tarde la vamos a dar pues con un invitado que entrará por teléfono muy especial, una persona muy especial para el padre Javier y para muchas personas de Marchena, y de la que él seguro se siente orgulloso por la labor que viene realizando como cura y como misionero de esta diócesis de Sevilla. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sabemos que te hemos pillado un poco ocupado, estás en Roma esta semana, ¿verdad? Pero queríamos que estuvieras presente en este homenaje al padre Javier. Parece ser que se ha cortado la llamada, pues en unos minutos la retomaremos. Pasamos ahora a un vídeo de una canción muy especial para el padre Javier y que se la dedicaron la última vez en el homenaje de Cuaresma que preparó la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Una canción que se llama Vivir sin aire y que le encanta que la interpreten personas del coro de San Miguel. Vamos con este vídeo. Poder vivir
Está compuesta por antiguos compañeros del padre Javier en el IES López de Arena. Tenemos esta tarde a Fernando Alcaide. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Profesor del centro, también perteneció al equipo directivo, ¿verdad?, como jefe de estudio muchos años, sí. Y colaborador en muchas de las cuestiones que el padre Javier ha venido organizando estos últimos años, como esa celebración del cuarto centenario de la fundación de los Mercedarios Descalzos. También está Juan Miguel Borrego, buenas tardes. Buenas tardes. Él es actualmente miembro del equipo directivo del centro y también ha compartido, aunque menos tiempo, con el padre Javier su trabajo en el instituto. Y también a Manuel Maqueda, profesor del centro, colaborador y asiduo en la parroquia de San Miguel y compañero también del padre Javier muchos años. Y ahora sí tenemos a esta llamada de don Joaquín Castellón. Muy buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes. Venía diciendo que este programa es el tercero que hacemos y siempre la bienvenida pues la da una persona que creemos que tiene una especial vinculación con el padre Javier y bueno, pues este programa habíamos pensado que así lo hicieras tú. Sabes que estamos haciendo esto para homenajear a la figura del padre Javier en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Me gustaría que dijeras algunas palabras o que destacaras alguna de las cualidades que hacen grande a nuestro padre Javier. Bueno, pues para mí el padre Javier ha sido y es una persona muy importante en mi vida. La vocación hacia el sacerdocio y muchísimas cosas de mi forma de ejercer el ministerio sacerdotal y de ser sacerdote, pues se la debo a él. Cuando empiezo yo de chiquillo a ser catequista a la sombra del padre Javier, pues era esto, casi un niño, y muchas de las formas del padre Javier y del estilo y de su manera de enfocar el ministerio, pues a mí me gustaron, me convencieron y a lo mejor, no seguro que fue su testimonio que me hizo que yo pudiera plantearme la posibilidad de ser sacerdote y de vivir la vocación. Después de arriba tendría también algo que ver, pero su influencia y su testimonio fue muy importante. Una de las cosas así que yo más destaco en mí del padre Javier es la confianza que depositó en un grupo de muchachos y muchachas jóvenes que en aquel tiempo pues teníamos ninguna experiencia, muy poca sabiduría, pero mucha ilusión, y él pues detrás de nosotros, alentándonos, arropando nuestras iniciativas y potenciando e impulsando nuestra autonomía, sabiendo que trabajábamos mucho y que nos escribíamos y que tomábamos las cosas con mucho interés y con mucha ilusión, se fue fiando de nosotros. De tal manera que la confianza que depositó el padre Javier en mí, en un grupo de muchachos y muchachas muy jovencitos, pues para mí fue importantísimo y ha marcado mucho mi vida.
Pues Joaquín, estamos seguros también de que de la importancia, igual que es importante para ti la figura del padre Javier, pues para él también sabes que te tiene muchísimo cariño. Y bueno, sabes que esta celebración del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal no se ha podido hacer como nosotros hubiésemos querido por las circunstancias que hay en este momento, pero que gracias a Dios con el tiempo pues se están solucionando poco a poco. Y bueno, pues te invitamos desde aquí a participar en este homenaje y en este regalo que vamos a hacer al padre Javier. Además de, y aprovecho para anunciarle una cena que tendrá lugar en el patio de San Agustín el próximo día 18 de junio. Muy bien, muy bien. Si no podemos celebrar con él los 50, si en la fecha exacta celebraremos los 50 cuando nos venga a nosotros bien, que para eso somos de Marchena, así que no hay Claro problema. que Yo sí. procuraré estar sin falta el 18 de junio aquí con vosotros y con él, ¿no? Muy bien, Pues pues muchas gracias por llamarme. gracias a ti, Joaquín, por atendernos. Buenas Un tardes. abrazo, a Un ti y a abrazo todos. Nos grande. vemos. Bueno, pues como os venía comentando, estamos después de esta llamada del padre Joaquín Castellón, estamos esta tarde con estos compañeros del padre Javier y seguramente os estaréis preguntando, algunos de vosotros que no hayáis visto el programa anteriormente, de qué manera se puede participar en este regalo económico que vamos a hacer al padre Javier con motivo de su 50 aniversario de la ordenación sacerdotal. Y la forma es haciendo un ingreso en la Caixa, en el número de cuenta S05 2100 8097 8202 000 58027. Igualmente, si quieres participar en directo en nuestro programa, pues solo tienes que enviar algún WhatsApp o llamar al número de teléfono que aparece en vuestras pantallas y que es el 675 054 922. Y ahora sí, empezamos a hablar un poco de esta faceta en la educación del padre Javier, la educación de los marcheneros, ¿verdad? Y más concretamente en el centro, en el IES López de Arena, de Marchena. Pues, Juan Miguel, en primer lugar, preguntarte a ti cuándo se incorpora el padre Javier en su labor docente en el IES López de Arena y cuándo se jubila, ¿no? Bueno, el padre Javier entra, según los archivos que nosotros tenemos allí en el centro, el 1 de octubre del año 1979 y está allí trabajando en los distintos centros que ha tenido la formación profesional hasta el curso 2006-2007. Es decir, en total son 28 años los que ha dedicado el padre Javier a la docencia, que ya es bastante tiempo, ¿no? A la docencia dentro del IES López Sí, de claro. Arena, claro. Y bueno, ¿y a qué grupo de alumnos impartía clases? ¿Qué nivel educativo? Bueno, él, yo creo que por las circunstancias que le ha tocado vivir, ha cogido prácticamente todas las leyes educativas que han existido, salvo quizás esta última, la 11, y por lo tanto ha tenido todo tipo de alumnos, desde los originales de formación profesional hasta a partir del año 2000, Sí, 2011, por ahí, 2012. que aquí se puso ya la LOCSE con los alumnos de la ESO y demás en el centro, o sea, que ha cogido todo tipo de alumnos, desde alumnos con 12 años hasta alumnos ya mayores, que eran los que formaban la formación profesional. Pues también es digno de hacer mención a una anécdota que nos contaba en el primer programa. Intervino por teléfono Juan Antonio Zambrano, ¿verdad? Y nos contaba que el padre Javier tuvo mucho que ver en la elección del nombre del centro, porque anteriormente se conocía como Instituto de FP, ¿no? De Formación Formación profesional. Profesional. Seguramente alguno de vosotros guardaréis algún recuerdo de esto más porque Bueno, estaríais presentes no. De lo que yo me han contado y demás, que ya un poco historia del centro en realidad, pues por lo visto había distintas. Cuando llegó el momento de darle el nombre al centro, pues había distintas opiniones. Unas opiniones querían una cosa, un nombre, otros querían otro nombre, con una cierta tendencia a los nombres, ¿no? Y el padre Javier, pues haciendo gala de ese sentido común y esa mano izquierda que tiene, pues fue el que propuso realmente que se pusiera el nombre de don Diego López de Arena, que es un alarife, un artesano, que también tiene un tratado. Bueno, eso Fernando sabe muchísimo más que yo, pero. Y la verdad es que es un personaje de Marchena que le viene muy bien a lo que es un centro de formación profesional, ¿no? De las características, ¿no? Pues antes de seguir hablando de Elías López de Arena, pues tenemos una nueva llamada y es Luis Jiménez Gavira. Buenas tardes, Luis. Hola Manolo, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos en este programa haciendo un homenaje al padre Javier. Tú lo conoces bien en muchas de las facetas que él ha desarrollado en nuestro pueblo, ¿verdad? Y por supuesto también en tu etapa como alcalde de nuestro pueblo, pues también tendría relación con él y me gustaría que compartieras con nosotros alguna de las anécdotas o de las impresiones que tengas sobre nuestro homenajeado. Decirte que en efecto tengo una enorme amistad con el padre Javier desde su llegada a Marchena en el año 69. En aquella época estaba yo ya estudiando en Sevilla, había tenido la carrera de magisterio y empezaba la de filosofía y letras en la rama de historia general. Y en aquel tiempo, bueno, llegué a conocerlo, no tuvimos un contacto muy directo en esos primeros años, puesto que yo ya había abandonado también el colegio de los mercenarios descalzos, donde había estado haciendo hasta segundo de bachillerato, y yo ahora sí que estaba mucho tiempo en Sevilla. Pero me reintegro ya a Marchena en mis clases en el colegio Juan 23, pues retomamos mucho el momento. Eran momentos de la transición, momentos difíciles, momentos en el que había que estar muy atento a muchísimas cuestiones, se vivió muy intensamente y ahí el padre Javier tuvo una gran importancia. Posteriormente tuve una gran relación con él a través de la creación de los medios de comunicación de Marchena. Escribía conmigo en aquella etapa del 80 al 82 en el IM, sus páginas de religión, y desde ahí pues nos ha venido ayudando y asesorando en todos los menesteres. En todas las delegaciones, desde el año 91 que entré en el ayuntamiento hasta el año 2000 en que entré en la alcaldía, pues en todas estas delegaciones tuvo una participación de asesoramiento importante para mí. Y en muchísimos momentos pues me dirigí a él para que me ayudara y me contara a subsanar los muchos problemas. En el año 2001, con mi mandato como alcalde, se le nombró hijo adoptivo de Marchena. Y ese título, bueno, fue, digamos, como un enganche terrible para que el cura Javier nunca nos abandonara, se hiciera más marchenero que nunca y fuera un marchenero más. Y es de momento el único hijo adoptivo que existe en la localidad, no hay otro. Hay un hijo predilecto que es Braulio Medel, pero en estos momentos como adoptivo y con los mismos caracteres que tiene un hijo predilecto está el cura Javier. Y luego ya pues empezamos desde este periodo de la alcaldía a planificar y idear el tema del complejo parroquial Madre de Dios, y en ese terreno pues con la ayuda del cardenal amigo Vallejo obtuvimos muchísimas relaciones con el arzobispado y en la concesión de los terrenos públicos que el ayuntamiento realizaba para la creación del complejo parroquial. Y a partir de entonces empezó ese sueño que ha sido el complejo parroquial, que es una de las grandes realidades que en estos momentos están en Marchena y que supone no solamente un acercamiento a la catequesis religiosa, sino también a todo lo que supone la juventud, lo social, lo colectivo, lo asociativo. Y ahí hemos estado luchando con ese gran proyecto. También estuve en la comisión con él trabajando durante varios años. Ahora hemos quedado un poco en el tema del asesoramiento. También la creación de la Hermandad del Señor de la Salud, pues, ha sido importante para unificar también a muchísimos cofrades en torno al complejo y en torno a la barriada. Y bueno, yo del cura Javier pues podría contar muchísimas cosas por las muchas relaciones que he mantenido con él, pero pues entiendo que también este es un programa en donde deben de participar muchísima más gente. Y desde aquí lo único que hago es mandarle el afecto, mi cariño y mi presencia en cualquier momento que él lo necesite. Yo, por supuesto, lo necesito más a él y por eso acudo en muchos momentos a él. El otro día tuvimos la oportunidad, todos los que en la época democrática hemos sido alcalde de Marchena, de visitarle, de verle, de ver cómo ha progresado, de cómo su enfermedad la va sobrellevando y la va sobrepasando. Y yo estoy seguro que en poco tiempo el padre Javier volverá
a esa primera fila en la que nunca faltamos, de trabajador, de colaborador, de innovador, y además una persona que cuando ha tenido que decir las cosas ha dicho siempre la cara, nunca ha andado con tapujos, con segunda llamada o segunda intentiva por otros lados, ¿no? Una persona muy, muy leal, muy sincera, muy honesta, y una persona que desde luego se merece el título de marchenero por encima de cualquiera de cualquier otro marchenero eminente, ¿no? Pues Luis, después de estas palabras, poco nos queda a nosotros más que decir, porque la verdad es que lo has descrito de una manera magnífica prácticamente, y creo que no se te ha quedado detrás nada. Y darte en primer lugar las gracias, agradecerte que quieras participar con nosotros esta tarde en este programa. Igualmente, hacerte o invitarte a que hagas un llamamiento a los vecinos de nuestro pueblo a que participen en este regalo que vamos a hacer al Padre Javier y que entregaremos el próximo 18 de junio en el patio de San Agustín en una cena. Creo que hay pocas personas en estos momentos a nivel social en Marchena que pueda tener un mayor mérito para ese homenaje. Y bueno, y en la medida de mis posibilidades allí estaré cerca de él, y también paso por una situación familiar muy parecida a la que tiene el cura Javier, y por lo tanto eso me ha impedido estar hoy presente ahí en los estudios de Radio Televisión Marchena. Pero sea como sea, espiritualmente al menos me tenéis con vosotros y sabéis que soy totalmente partícipe y estoy totalmente identificado con la idea que habéis tenido, y yo estaré siempre pues acompañando y apoyando en cualquier iniciativa de cualquier índole que tengáis. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Veníamos hablando antes de esta llamada un poco de historia del centro de Elías López de Arena. Cómo el padre Javier tuvo mucho que ver en la elección del nombre del instituto, y también se me ocurre mencionar un poco cómo fue aquella el tema del cambio de edificio, no, del centro, porque entre el año 92 y 96, ¿no? Entre hubo, el año 92, el 96, instituto anterior tenía unas deficiencias, ¿verdad? Deficiencias muy fuertes, estaba casi en estado ruinoso, ¿sabes? Tuvimos varios años intentando que aquello mejorara, se hicieron algunas pequeñas reformas, pero bueno, la estabilidad, digamos, incluso del edificio estaba en alguna zona un poco mal, ¿no? Entonces se fue luchando con la Corporación Municipal, con el Ayuntamiento, para la intentación, digo, perdón, el intento de crear un centro nuevo, ¿no? Y con el tiempo vino, y eso, como dice Juan Miguel, fue entre el año 1992 y 1996, donde por la mañana no se daban clases y por la tarde íbamos al Padre Marchena, que estábamos divididos, ¿sabes? Y también una parte de alumnado y profesorado iba a San Agustín, allí que también hay que agradecerle a los mercenarios la colaboración que han prestado en el tema docente, en el tema educativo en este caso. Y al Padre Javier. Y al Padre Javier en este caso. De gestionar que, aquello para que sirvieran las instalaciones. Claro, que hizo de intermediario, evidentemente, estaba entre las dos partes, era profesor y al mismo tiempo mercenario, ¿no? Y al mismo tiempo, y contaba con la facilidad allí, de poder tener allí o ceder alguna de las aulas de unas aulas de allí abajo, de la zona del claustro de la planta baja, que eran donde nosotros habíamos estudiado de pequeño. Y sirvieron durante ese periodo de cuatro años. Eso Fernando y yo lo vivimos en primera persona, porque además había una serie de pabellones, ¿no?, de aulas portátiles, porque como bien apuntaba él, el edificio pues no estaba en condiciones. Entonces teníamos que repartirnos, había tres sedes, ¿no?, diríamos, lo que era el resto de lo que quedaba todavía utilizable, el Padre Marchena por la tarde. Que os podéis imaginar, yo creo que la principal dificultad que nos encontrábamos, que era un centro de primaria, y claro, ahí había alumnos, ¿no?, de edades ya de 14, 15, porque con la FP se accedía con 14 años, todavía con la ley del 70, ¿no? Entonces yo recuerdo, bueno, con las clases allí, ¿no?, por la tarde, y sobre todo con esa dificultad con el mobiliario, ¿no? Y había alumnos, pues, en el centro, el resto de lo que quedaba, como comentaba, Padre Marchena y San Agustín, que era volver después de casi 20 años. Yo concretamente quiero recordar que fue el último curso que estuvimos allí en el 74-75, cuando yo era alumno de la
de la EGB y Fernando era ya profesor, ya ejercía en el 74-75. El 74 empecé yo, en el curso 74-75. Pues otra de los aspectos que también pueden ser un poco, o queremos destacar, o queremos preguntar, ¿cómo era la relación del padre Javier con vosotros, con sus compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, habla tú, Manolo. No, vamos a hablar, podemos hablar. Hablamos cada uno. Yo coincidí con él poco tiempo, coincidí con él 2 años, luego me dieron ya destino definitivo, ya tuve que ir a otro centro, luego regresé. Pero la verdad es que el padre Javier, una cosa llamativa era que siempre estaba con los alumnos. Es una persona que disfrutaba con los alumnos, tú lo veías en los recreos, estaba constantemente con los alumnos. En la sala de profesores, pues eso, siempre una persona que tiene un talante, un muy buen talante, ¿no? Para hablar con él, podés hablar de cualquier tema, ¿no? Y en general, pues sí, yo diría que sí. Que es una persona muy, muy cercana, ¿no? Que puedas hablar cualquier cuestión con él, ¿no? Con el cura. Bueno, la verdad es que hemos tenido muchísimas conversaciones, ¿no? En la sala de profesores, en las guardias, ¿no? Los temas, pues, como bien apuntaba Juan Miguel al principio, pues nos ha tocado. Yo concretamente estoy en el centro, en mi primer destino, en el año 82, él se incorporó en el 79, o sea que prácticamente pues he coincidido con él todo este tiempo, ¿no? Y como digo, pues se podía hablar con él de cualquier tema, bueno, se podía y se puede hablar con él cualquier tema. Ahí estamos tema. Viendo unas fotografías de convivencia entre los compañeros. El profesor sí, y él, última, ¿no? Esa última creo que era una comida de Navidad, ¿no? Una comida de Navidad, sí, porque las comidas que se suelen él asistía hacer siempre. En Navidad, fin de curso, apertura de curso. Es un tema que siempre en el instituto lo hemos cuidado, ¿no? Porque entendemos que una de las mejores maneras, ¿no?, de fomentar y tener unas buenas relaciones, pues a través de este tipo de actividades así un poco no formales, ¿no? Uh-huh. Y en eso, pues la verdad que participaba, como se apunta por los compañeros, que era uno de los primeros que siempre estaba. Ya estamos viendo ahí en alguna de las fotos que se organizaban actividades, ¿no?, de teatro, incluso alguna simulación de boda que se ha visto por ahí, ¿no? Estas son antiguas, estas fotos que estamos viendo ahora son antiguas alumnas y alumnos de FP. Y esta foto concretamente es del año 87, si no recuerdo mal, cuando fue Rey Mago, el Rey Baltasar, ¿no? Tenemos ahora también otra llamada de un compañero vuestro, Manolo Álvarez Parra. Muy buenas tardes, Manolo. Bueno, pues es una alegría también contar con esta llamada tuya, con esta colaboración en este programa, porque especialmente tienes una relación estrecha de amistad con el padre Javier y son muchas las circunstancias y los momentos los que habéis compartido y me gustaría que compartieras con nosotros alguno de ellos. Por supuesto, lo que queráis. Bueno, pues efectivamente yo con el padre Javier pues me ha unido muchísimas amistades desde el principio que llegó a Marchena, desde 70 y poco. Entonces la primera cosa que colaboramos juntos fue en el club juvenil, donde yo colaboraba con él lo que era necesario. Después pues formamos parte de la relación del informativo marchenero los dos. Hicimos trabajo en común, algunos relacionados con el empleo rural, la pionera del empleo rural. Después, pues mucha colaboración por razones de nuestra profesión de enseñantes, pues, y él de párroco de San Miguel, pues iba mucho por el Colegio Ángeles Cuesta, donde yo estaba, para preparar la catequesis, y en fin, hemos tenido siempre muchísimas relaciones. Y ya al final, pues en el año 1999, terminamos ya de compañeros en el IE López de Arena, formando parte del claustro de profesores ambos. Pues, ¿y qué opinión te merece esta iniciativa que estamos teniendo para homenajearlo en este 50 aniversario de su ordenación? Bueno, a mí me parece que es una iniciativa muy procedente, muy bien, muy necesaria. Digo necesaria en el sentido de que el padre Javier se lo merece, totalmente se lo merece. Es una persona que desde que él empezó como párroco cuando
ya Juan Ramón lo dejó en San Miguel. Y entonces él, pues, es una persona, como todos sabemos, muy amable, muy afable, es una persona dotada de una inteligencia emocional superdotada, tiene mucha mano izquierda, entonces casi no hay conflicto donde está él, lo suele resolver todo muy bien, y la verdad que es una persona muy querida, y prácticamente el padre Javier aglutinó en torno a la parroquia de San Miguel, pues a casi todo el barrio, la juventud y no juventud. Algunas veces, los fines de semana, por ejemplo, viernes, etcétera, San Miguel parecía pues una feria no en el sentido folclórico, sino de muchísima gente que entraba y salía, entre la gente que iban para la de la hermandad de San Miguel, también se ganó a todos los agricultores con la hermandad de San Isidro, muchísimas niños y niñas de catequesis, en fin, que él siempre ha estado muy unido a su barrio, y es una persona muy querida. Y ahora, últimamente, pues lógicamente también, como aquello, eso mucha gente no entiende, que a lo mejor se haya construido, él ha tenido la idea de construir otra iglesia, mucha gente no lo entiende, pero a lo mejor otra iglesia estaba vacía, pero San Miguel es que siempre estaba llena. Y él diría, bueno, como el barrio de Madre de Dios, a eso se le puede llamar, o lo han llamado alguna gente, la pequeña Cataluña de Marchena, porque es un barrio muy poblado, y esta iniciativa que tuvo él de la nueva iglesia, pues posiblemente va a ser muy bueno para Marchena, ¿no? Y en fin, que él ha hecho muchísimo bien a la comunidad religiosa de Marchena, ha hecho muchísimo bien en estos 46 años que está aquí como hijo de Marchena, uno más. Entonces a mí me parece muy bien lo que están haciendo, y desde luego podéis contar conmigo para colaborar en todo lo que sea, en todos los campos, en todas las facetas, el económico, el colaborar en ideas, en trabajo, y no sé, lo que me necesitéis, me vais a tener a vuestra disposición, porque yo le tengo un cariño muy grande al padre Javier y él a mí. Pues Manolo, muy agradecido por tu participación esta tarde en este programa de homenaje al padre Javier, y más concretamente en el que participan sus compañeros y profesores del centro y en López de Arena, en los que él estuvo enseñando tantos años y en los que tú también pues compartiste con él los últimos años de tu vida laboral. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ti, y lo que deseo al padre Javier, que te ponga pronto bueno, porque Marchena lo necesita. Pues un abrazo. Ahí va ese mensaje también para el padre Javier, que seguro que nos estará escuchando. También hemos preparado esta tarde un vídeo, una pequeña parte de esa entrevista que le hicieron en un programa de Telemarchena hace como un año, y vamos a dar paso a este vídeo, con el que queremos también ver otra de las facetas del padre Javier y su opinión sobre nuestro pueblo y dónde iba a pasar el resto de su vida, si iba a ser Marchena o iba a seguir siendo hijo adoptivo o se iba a ir, a ver lo que va a hacer. Yo quiero que me cuentes cómo recuerdas tu niñez. Pues fíjate que hace ya de estos 70 años, cuando yo tenía 3, ya muy difuminada. Yo no soy persona que guarde recuerdos especiales, sino que la vida me ha atropellado en cantidad de acontecimientos que tienes. Y la recuerdo como todos, como un punto de referencia, con mucha gratitud. Sobre todo a mi madre, que era una mujer de mucha estatura moral. Recuerdo los juegos, recuerdo los escenarios. Vamos, porque yo... Mi padre era de la gente de la Renfe y bueno, teníamos mucho espacio para jugar, en fin, compañeros, amiguetes, amiguitas, de todo. Bien, lo recuerdo muy bien, creo que como todo mundo. Una etapa muy feliz. Una etapa muy feliz, muy feliz. Bueno, la verdad sea dicha que
no es por presumir, pero mi vida ha sido toda ella una etapa muy feliz. Javier, y hablando de la felicidad, ¿cuándo descubriste, porque para ti ser sacerdote realmente es felicidad, ¿cuándo descubriste tu vocación? En aquellos tiempos había una cosa que se llamaba los campamentos del Frente de Juventudes, ¿verdad? Eran los tiempos, los que oigan esto dirán, hay que ver, este pertenecía también al Frente de Juventudes, no, sino sencillamente que eran los campamentos que había y los padres te apuntaban a esto y a mí me apuntaron un campamento varias veces, iba al campamento y allí había un capellán y el capellán tiraba la caña a ver lo que pescaba, pasa lo mismo que ahora, y entre los peces tontos que cayó, pues uno fui yo. Y caí en, bueno, ya sabes, después hay un periodo de estudio, de acoplamiento, bueno, te vas entusiasmando con esto, porque, claro, la vida te pone en unas situaciones que parece que hay que seguir un camino, y si no sigues el camino, pero a veces dándole un poco la cabeza, pues puedes también muy bien elegir otro camino distinto del que tiene la mayoría, puedes muy bien pensar en el futuro, pensar en la felicidad personal, pensar en el servicio que puedes hacer a la humanidad, claro, y esto te lo van metiendo un poquito en la cabeza, y cuando te lo meten de joven, esto te afecta bastante, ¿eh? Y ahora le dices a cualquier chaval, va, cura, y dice, bueno, cura, pues mira, llega un momento en el cual las personas pues pueden pensar y decir, mira, la mejor manera de gastar la vida es esta y es lo que a mí me va a dar más satisfacción y es con lo que voy a cumplir yo mejor el papel que yo elija, porque esto es un gran, el mundo es un gran teatro, ¿eh? Javier, ¿cómo fue llegar a Marchena? Bueno, pues fue en septiembre, hizo 45 años, fíjate. En septiembre. Que se dice pronto, pero que son muchísimos años pronto. Ya. Yo no quería venir, la verdad sea dicha. Me estuve a punto de quedar en Córdoba, porque entonces veníamos en tren. Y había un tren de Córdoba a Marchena que ahora ya está, vía está retirada. Y bueno, pero nosotros los religiosos, los sacerdotes, pues tenemos una cosa que se llama voto de obediencia. Y eso consiste en ir donde te mandan y hacer lo que te ponen. Bueno, y aceptarlo y tal aceptar, y como viene, claro. Y bueno, pues me mandaron un papel, me tuvieron un diálogo, me dijeron, bueno, a Marchena, pues venga, vamos a Marchena. Qué remedio, ¿no? Y aquí llegué y al principio me extrañaba todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impresionó más de nuestra localidad? Yo qué sé, lo primero es que yo no entendía nada. Él habla tan rápida y lo segundo... Que nos comemos las palabras, ¿verdad? La palabra y lo segundo que el calor, era en septiembre, hacía una calor extraordinaria. En fin, todo el contexto me extrañaba, yo me sentía... Pero en fin, a los pocos días, pues que yo no quería venir, a los pocos días ya le cogí el tranquillo y ya empecé a decir, bueno, pues aquí a no privarse de nada de lo que hay en el abanico social. Y bueno, acostumbrándose poco a poco, yo pensaba de estar poco tiempo, porque yo había pedido ir a la República Dominicana, lo que pudiéramos decir de misionero, en fin. Al poco tiempo ya le fui tomando el pulso y empecé, aquí vivíamos en San Agustín, bueno, vivimos, pero era un colegio privado, el colegio privado que muchas gentes de este pueblo han pasado por ese colegio, ¿verdad? Y además del colegio yo empecé a salir enseguida a la calle y a tomar el pulso a los distintos ambientes sociales y bueno, ya... Quieras y que no, hacerte querer también entre los marchineros. Te vas enamorando un poco siempre de lo que tienes al lado. Los humanos nos enamoramos de las ventanas, de las calles, de las personas. Y entonces poco a poco vas cogiendo el cariño a las cosas, vas entrando, te vas acostumbrando, somos de costumbre. Y bueno, y yo creo que al poquito tiempo ya estaba acostumbrado. ¿Te sientes querido por Marchena? Yo con esto de la medalla de el hijo adoptivo, de este hijo adoptivo, de verdad que yo no... Soy un pobre cura de barrio y punto, y además, pero a mí me dio mucha alegría, porque es como darte un poquito de energía, enchufarte un poco a la red y decir, hombre, estás en un pueblo que no es tuyo, pero te aceptan como si fuera tu pueblo, y esto, desde mi punto de vista, ya te da pie para ser más creíble, para dar más fruto, para que tu mensaje lleve mejor, porque yo no pinto nada sino como lo que soy, como cura, porque si no fuera eso, pues sería un vecino cualquiera en una casa cualquiera. Y no es lo mismo que te diga un cura al que tú le tienes aprecio, que te diga una cosa que lo recibes mejor que si estás dándole caña, que si le tienes antipatía.
Hombre, como es natural, si te, lo que te digan amigos tuyos que tú quieres, le echas más cuenta que lo que te digan los que no son neutros. Bueno, entonces a mí esto me dio y me facilitaba mucho más, porque así tu mensaje tiene que ser igual de creíble, pero es mejor aceptado por las personas. Y empezaron, pues yo creo que fue el marido de Lolina, Manolo Martín, yo creo que fue el que empezó, porque no me lo han dicho, pero empezó ahí a mover cosas, empezaron a firmar distintas instituciones y ya me llama un día y me dice, bueno, pues tenemos esto entre manos. Digo, ah, pues estupendo. Yo, me yo encantadísimo. Encantado de la vida. Y bueno, lo aprobaron, un buen día se celebró el pleno, mis gente, sobre todo la chavalería, estaba contentísima, me dieron eso de hijo adoptivo y encantado de la vida, y eso lo tengo yo a mucha honra, lo tengo colgado en el despacho. Y además, lo que más me gustó fue que al aprobar esa decisión que tomó el ayuntamiento, el alcalde era Luis Jiménez Gavira, al aprobar esa decisión, entre los argumentos que ponía era que había tratado igual a todo mundo, dije. Me gusta. Pero bueno, para despedir esta entrevista con la última pregunta, me gustaría saber si te ves en Marchena ya de por vida. Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo 73 años. Yo voy a poner la renuncia a la parroquia cuando cumpla 75. Tengo entendido que no me la van a aceptar. Tengo entendido que no me la van a aceptar mientras esté bien de salud. De manera que puede ser que me quede 4, 5, 6, 7. Hombre, por ley natural, la naturaleza se gasta y cuando pasan de los 70 ya empieza la decadencia. Esto es una cosa que se comprueba en todos, ¿verdad? Pero el tiempo que permanezca con una cierta posibilidad, pues seguiré estando. Cuando ya me jubilara de la parroquia, yo tengo una casa aquí que es San Agustín. En San Agustín hay una vivienda muy digna y muy buena. Se ha restaurado, si me permites que lo cuente, se ha restaurado hace 3 o 4 años cuando se arregló la iglesia. Uh-huh. Que ese es uno de los episodios que me ha dado a mí mucha alegría. Que no me has preguntado, pero te lo voy a contar si quieres. Venga, es uno de los episodios brevemente. Brevemente. Es uno de los episodios que me ha dado mucha alegría. Porque San Agustín estaba la iglesia que se llovía, hacía agua por todos lados. Ahí había mucha gente, que si hay que arreglarla, que si pitos, que si flautas. Sí, que necesitaba mucho, una restauración mucho bien, inminente, mucho bien, claro. Pero aquello no tenía salida. O sea que ahí había mucha movida, pero la cosa era la pasta. Y entonces, de manera un poco rápida, me encargó a mí el superior mayor que me hiciera cargo de eso y entré como cuando José Miguel ahí ha hecho y sacamos financiación. Fueron 675.000 euros de financiación. Se arregló la iglesia con un proyecto estupendo que está para tiempo y se arregló la casa donde yo vivo y una casa muy cómoda. Y por tanto, mientras viva en este barrio y no tenga que trasladarme un poco para allá de la rotonda, pues mira, tengo una casa muy cómoda y creo que terminaré aquí. Creo, creo. Bueno, pues seguimos con una nueva llamada, pero antes vamos a recordar una vez más cómo podemos participar en este programa. En el programa puedes participar en directo, pues hablando por WhatsApp o llamando al número 675-054-922. Y también, si quieres participar en el regalo económico que vamos a hacer al Padre Javier con motivo de sus bodas de oro, pues puedes hacer un ingreso en la cuenta de la Caixa, ES05-2100-8097-8202-000-58027. Pues pasamos ahora a una llamada de José Antonio Cárdenas. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí haciendo este programa de homenaje al Padre Javier. Has compartido algunos años como compañero en el trabajo, en el instituto, con él. ¿Qué cualidad podrías destacar de nuestro homenajeado? Pues nada, primero saludar a al compañero Tomás Javier Gago, que es así como él se llama, aunque todo el mundo lo conoce por Padre Javier, que realmente es Tomás. Yo creo que todo el mundo aquí en Marchena sabrá su verdadero nombre. Entonces, saludarlo a él y, por supuesto, a los compañeros que están ahí en la tertulia. Y, bueno, del Padre Javier, pues decir que yo lo he tenido de compañero desde el año 81, que llegué yo aquí a Marchena,
y bueno, pues hasta que se jubiló he sido compañero. Y destacar de él que, bueno, que es una persona muy significada aquí, que yo tuve la ocasión de verlo poco antes de que tuviera la enfermedad esta que ha tenido, y estuvo hablando con él, me estuvo comentando de que quería jubilarse, de que si lo dejaban ya, que él ya estaba, pues yo le pregunté, bueno, Javier, ¿cuándo te jubilaste? Bueno, pues estoy, no sé, tal y cual. Al poco tiempo ya me enteré de que ha tenido este bache, y bueno, desearle que, y alegrarme de que realmente lo está superando, y que bueno, tenía intención de ir a verlo, pero yo entiendo que no puede tener un rosario de gente allí todos los días, pero bueno, porque y contarle a todo el mundo lo mismo una vez y otra. Bueno, y destacar de Javier, pues nada, una persona pues muy humana, humilde, que como compañero pues estupendo. Él ha participado en todos los actos que hemos tenido allí, todos los actos lúdicos. Yo estuve algún tiempo allí en el departamento de animación del instituto. Y bueno, y destacar que él siempre participaba en las comidas que básicamente hacíamos pues para Navidades, para final de curso, incluso en vísperas de Semana Santa también hemos planteado algunas con nuestro desaparecido Pepe Cañete, que recuerdo una allí en la venta de los conejos que fue apoteósico. Y siempre él pues destacar que en su participación que él colaboraba pues normalmente haciendo la sangría, cuando se hacía la paella traía la sangría y traía pues normalmente traía también algún licor de convento, que yo no sé si él lo elaboraba o se lo elaboraban y se lo enviaban por ahí de algún otro sitio. Y bueno, en esas reuniones que teníamos, pues tuvimos allí en el bar del Manolo, tuvimos una vez una interpretación, ahí que han salido fotos, ¿no? De una zarzuela. Y bueno, él sale ahí con la gorra, que hacía de severo. Don Hilarión, ¿no? Sí, lo pasábamos, la verdad que bastante bien. Él tenía su anécdota que las contaba. Él tenía mucha experiencia humana, con lo cual él siempre tenía, si tenía algún chascarrillo al uso sobre cualquier situación y demás. Y luego pues tuvimos también algunas bodas simuladas, que se prestaban cuando había ahí algunos compañeros que tenían alguna atracción física en alguna pareja, pues entonces, venga Javier, vamos a casar a esto. Entonces él se prestaba, hacíamos la ceremonia y luego algunas de ellas han resultado luego ciertas, después se han casado algunas de esas. Él lo recordará, lo mismo de Efia, Gabriel Arnay. Con una compañera que ahora mismo. Almudena. Almudena Caña, Almudena Caña. Pero bueno, Almudena, muy bien. Bueno, pues nada, y por lo demás, está ahí. Pues desearle una pronta recuperación y bueno, y a ver si tenemos la ocasión de celebrar ese 50 aniversario de su ordenación y demás. Yo estaría dispuesta a participar en lo que se me pide y como compañero y darle un abrazo, ¿vale? Pues muchísimas gracias por participar con nosotros esta tarde, José Antonio. Seguimos con... Dando la anécdota que comenta José Antonio y que, bueno, que se ha escuchado aquí ya en otros programas, ¿no?, donde han estado, bueno, recuerdo concretamente una intervención también telefónica en un programa anterior donde y pone de manifiesto la perspicacia del cura, ¿no?, la capacidad que tiene para ver lo que otro no ven, ¿no?, o no vemos, ¿no? Y concretamente ha salido ahí la boda simulada de Gabriel Arnaiz con Almudena Ocaña, como bien ha dicho Juanmi, ¿no? Y que Luis comentaba, quiero recordar, ¿no?, que también le ocurrió lo mismo, y alguno que otro que también viene a comentar esa misma anécdota, ¿no?, que veía que esas parejas pues, podían, y en el caso de Gabriel y de Almudena, pues son parejas. O sea que tuvo vista. Eso es una manifestación de lo sensato que es y lo que se da cuenta de la realidad, ¿no? Igual que en el vídeo que hemos visto, a mí me llama la atención en el vídeo que acabamos de ver lo consciente que es él del momento en el que está, la situación en la que está y qué es lo que puede ser su futuro, ¿no?
Una de las cosas que se me ocurre también mencionar aquí, que tiene algo que ver con el instituto, es que él ha sido importante a lo largo de estos últimos años en el instituto, ¿no? Bueno, hombre, estamos hablando del tema del nombre, hablamos de cuando tienen que usar las aulas de San Agustín, pero también hay que decir que él también ha sabido sacar provecho de la relación que ha mantenido con los alumnos y con el profesorado, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, también la parroquia siempre se ha nutrido mucho de los alumnos del instituto. Sí, es muy importante en la faceta pastoral de Javier, pues el contacto que ha podido tener con la gente gracias a su trabajo como profesor en el centro. Hombre, además de profesor de religión, evidentemente él ha conocido a muchas generaciones de alumnos que han pasado por él, ¿no? Tanto por él en el instituto como en la parroquia, ¿no? Y entonces el mismo centro educativo le ha servido incluso casi hasta de cantera, digamos. Claro, ¿no? Claro. De los fieles que luego han ido allí a la catequesis, ¿no? De los chavales y chavalas que han ido allí a la catequesis. Yo creo que las ideas del padre Javier, el aspecto educativo, el aspecto social, el complejo parroquial nuevo, etcétera, y lo que funciona en San Miguel, tiene mucho que ver con la inspiración que él tuvo en el instituto y en su relación con los jóvenes. Claro. Creo. Y tanto porque la función que como párroco ineludiblemente tenía, pues luego se veía proyectada en el centro. Estamos hablando del tema, estoy recordando la típica imagen con el carrito de la compra, ¿no?, cargado de Biblia, de un sitio para otro, y bueno, pues esas imágenes son imborrables, ¿no?, de esa labor pastoral que también llevaba, lógicamente, en el centro. Incluso después de haberse jubilado, lógicamente, pues seguía con su labor pastoral, y eso le obligaba a seguir teniendo contacto con el centro de vez en cuando para las comuniones, para las confirmaciones y demás. Sí, por la edad, los alumnos nuestros ya del instituto eran de confirmación. Sí. Tenemos otra llamada, es Elena Jiménez, otra compañera del centro. Buena compañera. Buena, muy buena. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Fernando, tardes. Fernando, te estoy oyendo. Buen compañero también. Un besazo muy, muy fuerte. Gracias, igualmente. Bueno, pues si nos quieres comentar alguna anécdota o destacar alguna de las cualidades del claro, padre Javier. Mira, yo lo primero es darle la enhorabuena al padre Javier, porque 50 años en el sacerdocio no se dice tan rápido, son muchos años. Además, con una labor muy, con mucho peso, muy bien hecha, una labor muy importante. Y eso son muchos años, ahora la ha cogido malito, todavía más motivo de celebrarlo. Así que, en primer lugar, pues, darle mi enhorabuena al padre Javier. También a vosotros, por dedicarle este homenaje. Yo creo que es una idea muy bonita, ¿no? Que todo el mundo pueda expresar y darle ese cariño, en fin. Me parece que la idea ha estado muy bien. Y entonces también para vosotros va mi felicitación. Y después, bueno, hablando del instituto, pues, uf, Dios mío, ¿qué se puede contar el padre Javier en el centro? La primera sensación que a mí me da cuando me pongo a echar mano de la memoria, ¿no?, es qué tiempos tan bonitos aquellos. Claro, es que me remonto a tiempo de hace, yo he estado con él durante pues prácticamente 20 años, yo no lo he ajustado exactamente, pero por lo menos 18 años han tenido que ser. Y entonces, claro, me remonto a una etapa en la que yo era una jovencita, vamos a empezar por ahí, que eso era estupendo, la juventud divino tesoro. El ambiente del instituto era fantástico. No había tanta burocracia como hay ahora, nos dedicábamos más a lo puramente académico. Éramos una familia, porque el claustro, ahora somos 50 y tanto, entonces el claustro era muy pequeñito, y entonces éramos una familia. Y claro, tengo buenos recuerdos de él, y tengo unos recuerdos entrañables de todos los compañeros que ya se han jubilado. Ahí está mi queridísimo Fernando, mi queridísimo José Manuel, María Luisa, que la adoro, Ana San Roma, mi Cárdena, Manolo Cubano, en fin. Entonces, claro, si yo me pongo a pensar en aquellos tiempos, me vienen a la memoria tantos recuerdos tan agradables y tan bonitos, mucho, mucho. Y sobre todo, el padre Javier, yo destacaría las tertulias. Esas tertulias que echábamos por la mañana, ¿te acuerdas, Fernando? Antes de empezar las clases, llegábamos tempranito, nos sentábamos allí con el frío alrededor de la camilla. ¡Ay, qué tertulia más buena! Sí. El padre Javier, a veces eran unas conversaciones muy serias, muy trascendentales, muy teológicas, muy filosóficas, y otras veces eran para morirse de la risa, con los chistes que el padre Javier le decía a Ana San Roma, las cosas de María Luisa, otras veces de política, Fernando intervenía. No sé, era un ambiente tan especial, y el padre Javier formaba parte, bueno,
siempre ha sido un dialogador fantástico, ha sido una dialéctica fantástica, y entonces, claro, las conversaciones con él eran muy bonitas, sí. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros esta tarde en el programa del vuelo del Mochuelo, en este homenaje al padre Javier. Y nada, invitarte también, por supuesto, a que comparta con nosotros esta cena de homenaje que tendrá lugar el día 18 de junio en el patio de San Agustín. Ajá, con si el puedo, que... por supuesto, que iré. Pues estupendo, allí nos claro. veremos. Muchísimas sí, gracias. Antes de despedirme, me gustaría mandarle un beso muy, muy fuerte al padre Javier. Como ahora mismo todos sabréis, o bueno, si no lo sabéis, yo os digo que soy de Aral, que estoy ahora mismo en Aral, en casa de mi familia. Y también mi familia me transmite que le mando un beso muy fuerte, porque ellos también lo conocen y lo aprecian mucho. Y nada, pues desearle que se recupere prontito y sobre todo enhorabuena por estos 50 añazos en un mundo muy difícil de sacerdocio. Pues gracias a ti por participar esta tarde. Muy bien, un beso a todos. Hasta luego. Manolo, se me ocurre también mencionar otra de las cosas del padre Javier, que también le pilló un poco ya mayor la era de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí. Y entonces, esos comentarios a los el centro que siempre ha sido un poco pionero en esta materia. No, pero él siempre se ha mostrado partidario de la didáctica de la tiza y de la fotocopia. Aunque de un tiempo a esta parte, vamos, ha avanzado bastante en el uso de lo que es la informática. Sí, pues como digo, la verdad es que él era el típico, comentaba, ¿no? Yo llego y lo que tengo que impartir lo escribía, su letra peculiar en la pizarra, y la fotocopia de lo que iba a tratar ese día. Luego ya otros nos encargábamos de hacer uso de lo que era la informática, ¿no? Y la verdad es que, antes comentándolo con una antigua alumna aquí en el estudio, pues venía a referirse precisamente a eso, ¿no? Del contenido de las clases como él lo abordaba, o sea, como lo había abordado toda su vida, ¿no? Claro. Era la forma suya. Que también él poco a poco se ha ido poniendo al día en estas cosas, porque al principio decía que él nunca iba a tener móvil. Y después sí, ya un tuvo negado, un móvil. Pero y la después necesidad. Decía que WhatsApp tampoco. La necesidad. Y también tiene hace WhatsApp, mucho. Claro que sí. La necesidad. Porque, bueno, mucho. Se ha tenido que reciclar un poquito. Que en los primeros años, que es verdad que el centro fue pionero en las tecnologías la de la información TIC. Y la comunicación, las TIC. Te das cuenta que el hecho de ser pionero también te implica chocarte muchas veces con las rocas, ¿no? Con todos los obstáculos iniciales, claro. Y demás. Entonces, los primeros años de los centros TIC fueron un poco caóticos porque no estaban bien diseñados los ordenadores, impedían que se viera bien, en fin, había alguna serie de problemas, tanto para el alumno como para el profesor, que no podía controlar al alumno porque se escondía tras la pantalla. Entonces, es normal que en esos primeros años hubiera una cierta reticencia. Y se cumple aquello de que cada día más trillo, nunca mejor dicho, entonces, se le brilla. Entonces, lógicamente, ya por edad, lógicamente, y porque la tecnología ha ido avanzando, y sobre todo en los últimos años de una manera bárbara, y pero vamos, me consta de que con el tiempo, como tú bien apuntas, se ha ido adaptando y a pasos agigantados a las nuevas tecnologías, claro. Bueno, pues... El padre Javier estaba un poquillo peñido también con la informática, ¿eh? Con las nuevas tecnologías, igual que yo. Pero yo creo que la gente que somos ti. De humanidades o somos de letras, como se dice anteriormente, se ha dicho siempre, estamos muy reñidos con los inventos tecnológicos. ¿Sabes? Aquí Juan Miguel no, Juan Miguel es de los que lo propician y lo fomentan, pero nosotros los de humanidades... Estamos un poco riñosos, aunque no tenemos más remedio que adaptarnos, ¿no? Y ya yo, por ejemplo, sé meterme en el Google, por ejemplo, ¿no? Y buscar información. Pues todavía no tengo. Tenemos una última llamada antes de despedir a esta primera parte del programa. Está Charo Martín al teléfono. Buenas tardes, Charo. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos aquí en este programa de homenaje al padre Javier. Y estamos encantados de que quieras participar y contarnos alguna anécdota que tengas o que hayas vivido con él, que me imagino serán muchas porque estuvisteis muchos años trabajando juntos, ¿verdad?, en el centro. Por supuesto, pues yo, bueno, he estado toda mi vida profesional junto al padre Javier, desde que llegué a aprobar las oposiciones me dieron la plaza en López de Arena y bueno, mi primera entrada fue pues conocer al padre Javier, que ya lo conocía como párroco, puesto que yo soy de Marchena, bueno, pues, pero ya en lo que es en el instituto tuve la ocasión de conocerlo pues más personalmente en su aspecto humano y también en su aspecto profesional. Quiero deciros ante todo que bueno, al padre Javier darle mi más sincera felicitación por su 50 aniversario de párroco,
que creo que es todo un éxito, bueno, pues como te han dicho mis compañeros, ¿no? Teniendo en cuenta la sociedad y la vida que llevamos y todo esto, y haciéndolo con tanto éxito como lleva él su trabajo. Y también a vosotros, pues daros mi enhorabuena por haber organizado este evento y este homenaje tan merecidísimo al padre, a la figura del padre Javier. Pues hablar del padre Javier para mí, bueno, yo voy a estar hablando eternamente de una persona a la que quiero muchísimo, muchísimo, tengo muchísimos recuerdos de él, muy gratos. Yo, bueno, empezar diciendo que lo conocí, pues quizás en los momentos más difíciles que me cogió a mí, que yo estaba de directora en el centro, en el Niño López de Arena. Y nos encontramos, como antes había indicado ya, tanto Fernando como, bueno, Fernando Alcaide, sí, está ahí, lo tengo que comentar también, ahora me queda, la situación en la que pasábamos, bueno, pues el centro estaba en mala situación, malas condiciones, ¿no? Y tuvimos tanto el ayuntamiento que se ofreció a intermediar también con el tema de buscar nuevas instalaciones. Y la figura del padre Javier fue una figura de una persona muy dialogante, de intermediario, y muy importante en esa época, en el sentido de que, bueno, pues se limaron todo tipo de asperezas que pudieran surgir, ¿no? Y la verdad es que tuvieron una gran generosidad, en el sentido de que, bueno, pues metieron allí en su casa, pues a más de 100 chavales, que se metieron allí en lo que es San Agustín. Y bueno, pues por supuesto, todo lo que supuso para ellos es irrumpir en la paz y en el sosiego que ellos tenían allí, pues de pronto allí más bien chavales con todo, adolescentes, ¿no? Con todos los jaleos y todo lo que eso. Pero bueno, él actuó muy bien, tuvo una función de mediador muy importante y bueno, por supuesto, tengo que destacar que él es un servidor público, vamos, es muy generoso y bueno, allí estuvimos, como os digo, como se ha dicho ya también anteriormente, pues 5 años, el tiempo que se tardó en construir el nuevo centro, y bueno, el tiempo que estuvimos allí, pues la verdad es que fueron momentos en los que ellos participaron e hicieron que fuera bastante llevadero el tema. Hablar del padre Javier para mí es hablar de una gran persona que ha dejado... que deja huella allá por donde pasa, tiene un carácter, tiene mucho carácter, pero es una persona con una gran capacidad de escucha, de gran sabiduría, muy carismático. A mí siempre me ha sorprendido y me ha llamado muchísimo la atención la capacidad de atraer a todos. Es una persona muy entusiasta, se hacía amigo de todos los chavales, escuchaba cuando los niños, recuerdo que en la palmera del antiguo instituto, llegaba la época de junio, los exámenes finales, los suspensos, se llevaban allí a llorar y él se iba allí y los consolaba a todos, en fin, 300.000 historias, ¿no? Ha sido una persona, bueno, pues gran comunicador y así, ya digo, ha sabido transmitir, una persona muy comprometida con su tiempo, avanzado a su época, muy entusiasta. Yo lo veo una persona con mucha iniciativa, bueno, tanto así que, bueno, toda la gran obra de envergadura que está llevando a cabo con la nueva parroquia que está haciendo en el Madre de Dios, y bueno, ha sido una persona muy valiente, seguro, y ha sabido transmitir eso a toda la gente que le ha rodeado. Lo que es en el instituto, bueno, pues yo creo que su persona ha hecho mucho bien a todos, porque tenía ese carácter de conciliador, y como antes ha indicado también Elena, las tertulias que se realizaban allí entre Ana, Fernando, era un ambiente muy cálido. Eran otros tiempos que ya desafortunadamente no carecemos de ellos, sin embargo, estamos con otra historia. Y en fin, yo no sé, yo puedo hablar de muchas cosas, en definitiva. Sintetizar quizás que creo que es una persona que tiene una gran pasión por la vida y que su actitud positiva hace que pueda vencer cualquier tipo de adversidad, la que se pueda presentar, incluso su enfermedad, la operación de corazón que tuvo, quedó perfecto y ahora es
está superando lo que tiene, y estoy segura de que con ese optimismo que él tiene, con esas ganas y esa pasión por la vida, lo va a superar todo pronto. Y bueno, ya de hecho podemos disfrutar de él y nos vamos viendo y demás. Desde aquí darle un pedazo de beso, un gran abrazo, y bueno, que ha sido para mí un placer conocerlo y disfrutar de su sabiduría y de saber que él siempre estaba ahí, una persona que con esa mirada siendo un poco picarabuelo y que sabía estar en el momento en el que sabes que tú lo necesitabas. En fin, creo que es una gran persona. Claro, ¿me oye? Y debería de haber, es un grande, y que debería de haber muchos padres, Javier, para que creo que el mundo se arreglaría mucho si existiera muchas personas como. Pues Charo, muchísimas gracias por. Parece que lo conocía bien, ¿eh? Lo conoce bien. Muchas gracias por participar. Que parece que lo conoces bien, ¿eh? Ha sido muchos años, Manolo. Hombre, y tanto. Charo, un abrazo, y te invito a participar de este homenaje y de esta cena y de este regalo que vamos a hacer al Padre Javier con motivo de estas bodas de oro de su ordenación sacerdotal. Claro, y por último, será un placer para mí compartir con él y con todos los compañeros esos momentos. Va a ser algo muy grato. Por último, antes de pasar a publicidad, despedir a la mesa que ha compuesto esta primera parte del programa, menos a Fernando. Vamos a despedir a Juan Miguel y a Manolo. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacer toda presencia y representar, en este caso, a la parte del colegio, del Instituto López de Arena. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pues antes de seguir con esta segunda parte del programa, vamos a recordaros ese número de cuenta en el que podéis participar en el regalo económico que vamos a hacer al Padre Javier con motivo de sus bodas de oro y con el que pretendemos que él pueda continuar su labor pastoral en el barrio Madre de Dios y su obra pastoral en el complejo parroquial Madre de Dios de la Merced. Este número de cuenta de la Caixa es ES05-2100-8097-82 02-000-58027. Y también podéis participar en directo en este programa. Os podéis poner en contacto con nosotros mediante este número de WhatsApp, 675-054-922. Ahora atendemos una llamada de Félix, otro compañero de Díez López de Arena, y que ha tenido mucha relación con el Padre Javier. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, un saludo a todos los presentes, a Manolo Maqueda, a Juanmi y a Fernando Alcaide. Estupendo. Y también recordar a José Manuel Sevillano Blanco, que también está por aquí, lo que pasa es que no lo vemos porque se encarga de otros menesteres del programa, Félix. Pues también un saludo, Manolo. Bueno, pues, ¿qué anécdota puedes compartir con nosotros del Padre Javier que te gustaría destacar? Yo recuerdo los primeros años que vine a Marchena en el año 92, y unos recuerdos muy cercanos con el Padre Javier, porque tuve la suerte de que el primer día administrativo estaba en San Agustín. Entonces estuvimos durante 4 años, un mano a mano con ellos, nos acogieron en su casa y pasamos 4 años estupendos allí en San Agustín. Recordar también al tristemente fallecido, a Pablo,
que también nos acompañaron en ese momento, junto al padre Javier y el padre Luis. Con respecto, ya centrándome en la figura del padre Javier, pues se puede tratar de distintos puntos de vista. En primer lugar, como profesional de la docencia, un fantástico profesional, con una riqueza humana increíble, un gran humanista, una persona con una amplísima cultura, pero sobre todo resaltar los valores personales que tiene el padre Javier. Un excelente compañero, humilde, una entrega a los demás impresionante, siempre con una alegría en la cara atendiendo a aquellas personas que lo solicitaran, tanto profesores como personal no docente, como evidentemente a los alumnos. Y resaltaría fundamentalmente del padre Javier es que sabía escuchar. Javier era una persona que siempre se podía contar con él y te escuchaba. Pacientemente, tú le contabas tu sugerencia, tu alegría, tu pena, y él siempre daba el consejo oportuno en el momento oportuno. Y entonces tengo un recuerdo agradabilísimo del padre Javier, al cual no solamente yo, sino toda mi familia lo apreciamos muchísimo y le deseamos una prontísima recuperación y que pueda compartir los momentos tan agradables que comparte con nosotros. Pues estupendo, Félix. Agradecerte, por supuesto, que te hayas puesto en contacto con nosotros esta tarde y que hayas querido participar en este programa de homenaje al padre Javier. Y no, solamente, vamos, que agradecimiento ninguno. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle las gracias al padre Javier por lo bien que se ha portado con Marchena y lo bien que se ha portado con las personas que no somos de Marchena, pero que Marchena nos ha acogido. Y una de ellas personas que siempre estaba dispuesta a acogernos era el padre Javier. Agradecérselo a vosotros y en especial a él. Pues nada, de todas formas yo te tengo que agradecer que hayas participado y te tengo que invitar a que también participe en esta celebración de las bodas de oro y en esa cena que vamos a hacer el próximo día 18 en el patio de San Agustín. Por supuesto, allí estaremos si Dios quiere. Gracias, Manolo, y gracias a todos. Gracias, hasta ahora, Félix. Bueno, pues ahora vamos a empezar esta segunda parte en la que nos acompañan tres personas que fueron antiguos alumnos de San Agustín, a los que no dio clase el padre Javier, pero que sí que han estado vinculados a la historia de este colegio, han participado de él y, por supuesto, a los últimos acontecimientos que se han venido viviendo en San Agustín. Ellos son, está aquí todavía Fernando Alcaide, Sunzi Pérez y Amalio Narváez. Pertenecieron a la comisión que se encargó de organizar los actos con motivo del cuarto centenario de la fundación de los Mercedarios, de la rama descalza de la Orden de la Merced. No sé desde qué momento conocéis al padre Javier, pero sí me consta que sois leales colaboradores de algunos de sus objetivos, de las historias que él ha emprendido, ¿verdad? Hombre, yo lo conozco. Entré en San Agustín, en los padres mercedarios, los frailes mercedarios, en el año 54, y él estuvo aquí hasta el año 69, ¿no? Sí. Lo que pasa es que llegó también un poco después. Estuvo un año aquí, pues sí. Pero se marchó. Se marchó pronto, desde lo de novicio, y yo lo conocí entonces, ¿sabes? Bueno, pues luego, aparte de estar con él, digamos, conviviendo en el centro, en San Agustín, luego ya vuelve a Marchena y lo conocemos. Y tenemos relaciones en el club juvenil, ¿sabes? En los años gloriosos aquellos de la transición democrática, donde había un núcleo y un nudo de gente, de jóvenes muy, muy rebeldes, con muchas ganas de aprender, de informarse. Y el padre Javier era, digamos, uno de los líderes, ¿no? de aquel movimiento, ¿no? Y, por supuesto, todos los años que hemos estado juntos en el instituto, desde él entró un curso después que yo entré en el 78-79, y el padre Javier creo que ha dicho que entró en el 79, bueno, creo que ha dicho, sí, en el 79-80. Es decir, en el 79-80, hasta que se jubila, pues fíjate tú, ¿no? Así que toda la vida he estado yo con el padre Javier. Pues, de una manera más directa o menos directa. Claro. Pero, hombre, yo exactamente el padre Javier, ya antes se ha dicho, a mí no me ha dado clase. Uh-huh. Y yo mi amistad viene con él desde el club juvenil, precisamente lo que acaba de comentar Fernando. Fernando, hay que decir, porque hablando del cuarto aniversario, que hubo un grupo de personas que el padre Javier, de alguna forma, montó una comisión para llevar a cabo este evento, pues lo digo por justificar, de alguna forma, Fernando, que fue nuestro presidente, nuestro buen presidente, bueno, de la comisión que se creó en aquel momento. Fernando, ¿te acordarás de aquello? Sí, claro.
mucho, muy agradable, ¿no? Exactamente. Muy agradable. Desde luego, como siempre, pues el padre Javier, que tiene tantas iniciativas, pues, como ha dicho bien Amalio, fomentó esa idea, ¿no?, de celebrar el cuarto centenario de la llegada de los padres mercedarios, de la fundación de los padres mercedarios, de los frailes mercedarios, de la Merced Descalza, como tú acabas de decir también. Pero hay que tener también presente de que no se celebró solamente en Marchena. El cuarto centenario de la fundación de los mercedarios se celebró en toda España, donde los mercedarios tienen una sede, tienen casa. Lo que pasa es que hay que decirlo, y no por méritos propios, pero luego lo contrastamos, ¿verdad?, cuando fuimos a Madrid. La nuestra fue la mejor. Quizás porque tenía al padre Javier delante y detrás, y luego una comisión formada aquí dos representantes, y luego también estaba Pepe Pérez, el marido de Sunsi, José Pérez Verdugo, estaba también Javier Salvaguito, Salvago, Tomás Jesús Salvago, Pepi Castro, en fin, un grupo de gente que nos reuníamos diariamente, mañana, tarde y noche, si hacía falta, hasta por ahí que yo... Nosotros estuvimos allí quizás 6 o 7 meses yendo todas las noches, porque otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando empezamos nosotros el 400 aniversario de los mercedarios descalzos, pues empezamos a tirar de la documentación de los antiguos alumnos. La documentación, desgraciadamente, que había era muy pobre, muy pobre, y la poca que había, pues tampoco se podía contrastar muy bien porque no estábamos seguros que fuese de... Entonces hubo que tirar, digamos, de... Por ejemplo, yo tiré, lo digo sinceramente, tiré del archivo del tema del agua, ¿no? Pero ligando los apellidos. Fernández Martín o Martín Fernández, pues este tiene que ser fulanito que está casado con una Fernández. Entonces llamábamos por teléfono, oye, tú eres, sí, yo fui antiguo alumno para acá. Bueno, pues mira, que sepa que vamos a hacer esto. Y claro, así se localizamos. Y esa base de datos que desgraciadamente pues no... No, pero actualmente la tenemos, es una de las cosas buenas que ha quedado. Sí, la tenemos, la base de datos, eso la tenemos ahora mismo. ¿Y tú desde cuándo conoces al padre Javier? Bueno, pues yo conocí al padre Javier cuando se empezó la iniciativa de que el colegio fuera mixto. Claro. Entonces ahí estaba el padre Javier, el padre Desiderio, y procurando que el colegio de San Agustín, que era solamente de niños, pues que fuera de niños y de niñas. Eso en aquel momento fue un problema, porque no había en ningún sitio. Yo creo que fue... El primer centro de España. De España, concertado el primer centro de España. Yo creo que para hablar un poco del tema este del centro, del colegio de San Agustín, yo creo que probablemente las personas de más edad o de vuestra edad pues sí que conocen aquello. Hay gente más joven, como en mi caso, que no. Entonces, para ponernos un poco en situación, hay que decir que la Orden de la Merced cumple en el año 2018, será el octavo centenario. Y yo auguro que habrá alguna celebración. Hombre, y que seguramente el padre Javier pues tirará de esa comisión organizadora que fue estupenda. Seguro. También podemos decir que en el año 1603 se hace una reforma se hacen dos ramas de esta orden mercedaria. Están los mercedarios descalzos y los calzados, ¿vale? Y también tenemos que decir, bueno, pues que el padre Javier desde los 17 años pertenece a esta orden religiosa, que aparte de Marchena, pues tiene casa en otros lugares de España, como hemos dicho, y que él, pues prácticamente toda su vida la religiosa la ha desarrollado aquí en nuestro pueblo, pero que sí que la orden está extendida por España, incluso por el extranjero también. Uh-huh. Del tema del colegio, habría que decir que en el año, yo es que me he documentado antes de venir, estaba hablando con el padre José María y me he enterado de todo. En el año... En el curso 63-64, el colegio de San Agustín se establece como colegio libre adoptado. Esto quería decir que dependía de un otro colegio de Osuna. De Osuna. ¿Verdad? De Osuna. Y entonces ellos deciden emprender esta idea de que el colegio fuese mixto. Ellos para esto necesitan el visto bueno del superior general de su orden, uh-huh, y también del obispado. Del obispo, y entonces el padre Desiderio, como tú dices, y el padre Francisco. Se ponen en contacto con el cardenal Bueno Monreal, que es el que autoriza o da el visto bueno para que exista este colegio religioso mixto, que sería el primero de España. Con esto queremos destacar también la mentalidad abierta y adelantada a su tiempo, no solo del padre Javier, sino de la orden de la orden entera, por supuesto. Correcto. Vale. En una entrevista previa estuvimos hablando, Sunsi, que bueno, que el padre Javier sí que alentaba y os animaba a las mujeres a porque la situación o el del momento y el papel de la mujer en la sociedad. Es que ahora no se entiende
cómo nosotros, ¿verdad?, teníamos una distancia tan grande en todo. Conducían los hombres, estudiaban los hombres, eran independientes los hombres, pero las mujeres entonces no éramos así. Entonces ellos sí nos motivaron mucho para que nosotros empezáramos a estudiar y para que tuviéramos el carnet de conducir y para que saliéramos de Marchena, porque entonces no se estudiaba fuera de Marchena. Sí. Lo que hacía era examinarnos en Osuna, pero una vez que nos examinábamos en Osuna, ya después nos quedábamos en Marchena. A partir de ahí, pues ya las mujeres empezamos a estudiar magisterio, enfermería, cada una fue estudiando una cosa, pero fue la verdad la iniciativa, porque también en ese tiempo se creó el Instituto Isidro Arzanegui. A los 2 años de estar nosotros, se creó el Instituto Isidro Arzanegui, que también fue mixto, y ya era otra cosa. Hay que agradecer, por tanto, la labor de estos padres mercedarios descalzos, bueno, pues la promoción de la cultura en nuestro pueblo la sociedad de aquella época. Ahí estaban todos los niños. Ten cuenta que el único bachiller que se podía estudiar entonces, el único bachillerato que se podía estudiar entonces, perdón, era el bachiller elemental. El bachiller elemental se hacía con un ingreso, que cuando uno tenía 10 añitos y allí estábamos 4 cursos. Sería cuarto y la reválida que lo hacíamos. La primaria y la reválida que lo hacíamos nosotros. Y luego hacíamos el cuarto de bachiller con la reválida, que pues, teníamos que examinar. Un segundito, que tenemos al teléfono una llamada de una antigua alumna la que yo conozco desde hace muy poco tiempo, pero que ya la quiero un montón, que es Ana Tejada. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Manolo. Estoy escuchando a Sunsi también, ¿no? Sí, claro, aquí está Sunsi, está Amalio y está también Fernando. Y bueno, estamos haciendo un programa, como tú sabes, de homenaje al Padre Javier por estos 50 años de sacerdocio. Y yo sé que tú eres una persona que quiere muchísimo al Padre Javier y que el Padre Javier también te quiere mucho a ti. Y me gustaría que, bueno, compartieras con nosotros alguna impresión, alguna anécdota o algo que puedas destacar tú del Padre Javier. Bueno, yo no puedo ser objetiva porque el Padre Javier forma parte de las personas que yo más quiero en mi vida. Entonces, lógicamente, no puede pensar alguien que no soy objetiva. Pero para mí es un ser excepcional. Yo pienso que en todos los aspectos, ¿no? Ya he estado escuchando a Sunsi, bueno, te he escuchado a ti, por supuesto, un hombre adelantado a su tiempo y, bueno, lo que nosotros hemos vivido allí, creo que muy poquita gente lo ha vivido, ¿no? Por eso, no sé, creo que tenemos un sello especial todos los que hemos estado en San Agustín, ¿no? Y eso, pues, gracias a todos los padres mercedarios, y a destacar, por supuestísimo, es al Padre Javier, por su mentalidad, ¿no? Bueno, Ana, pues la verdad es que todos coincidimos prácticamente en esta misma opinión. Yo no viví aquel tiempo del Colegio San Agustín, pero sí que conozco la realidad de mucha gente, la historia de mucha gente que ha pasado por allí, y ahora con gracias a este programa, pues estoy conociendo muchas más facetas que desconocía del Padre Javier. Claro, tú eres un niño, hijo, tú no has vivido eso. Es de mi curso. Un chavalito. Ana, ¿verdad que somos del mismo curso? ¿Cómo? ¿Que somos del mismo curso? Bueno, creo que tú eres de alguno anterior, ¿no? Tengo una fotografía aquí contigo vestida en una carroza. ¡Ay, no me digas! Bueno, aunque no fuéramos del mismo curso, pero en las monjas tú sabes que estábamos estudiando allí todas ¿también? Juntitas. Sí, que es verdad. Claro, entonces, pues, no importa que no fuéramos del mismo curso, curso arriba, curso abajo. De esta forma había muchos cursos mezclados allí, que se mezclaban los cursos. A veces había profesores que mezclaban los cursos y además estábamos de primero, de segundo o de tercero. Sí. Eso era así. Era diferente el estudio. Pues Ana, agradecerte que participes con nosotros esta tarde, decirte que espero volverte a ver pronto, si no pues el día 18 en la cena, en la que seguro que estarás aquí para celebrar estos 50 años del sacerdocio de nuestro amigo el Padre Javier. Y nada, agradecerte que hayas colaborado y que te hayas prestado a participar esta tarde con nosotros y agradecer públicamente la labor del Padre Javier, que tanto queremos, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Se ha cortado. Parece ser que se ha cortado. Parece ser. Otra cosa que se me quedaba atrás era que esto de que fuera el primer colegio mixto de España también contaba con unas condiciones especiales, ¿no? Como por ejemplo eso de que los niños y las niñas no estaban en el mismo recreo.
¿verdad? No teníamos el mismo recreo, no teníamos el estudio compartido, solo teníamos juntos lo que eran las clases. Las clases. A mí ya no me cogió aquello, ¿sabes? Yo soy un poquito... A mí sí me cogió. Cogió a Mario, le cogió a Susi, ¿no? En el año 63, 64, sí. Yo me marché de Marchena y me dirigió mi padre a Utrera, a los salesianos. A los salesianos de Utrera, con el primo Pepe, ¿no? Ya, yo no tengo conocimiento de aquello. Nosotros estudiábamos juntos, pero a la hora de hacer gimnasia, cada uno en un colegio. Los estudios los hacíamos nosotros con las hermanas Mercedarias y el recreo también lo hacíamos en... dividido cada uno en su colegio. Tú imagínate en el año 63, Manolo, hazte una idea, vamos, no te la puedes hacer la idea. No te la puedes. La revolución. No te la puedes. Llama mucho la atención este tipo de historias. Sí, sí, sí. Además, no te puedo hacer una idea, vamos. Y estas características del tema, porque la verdad que iban las monjas a recogernos a la puerta de la salida de las clases. Sí, sí. Y en fila íbamos a desayunar y después en fila volvíamos a las clases. Claro. Pasó el tiempo y cada uno fuisteis haciendo vuestra vida. Y bueno, resulta que llega esta celebración en el año 2003 del cuarto centenario de la fundación de esta rama de la Orden de la Merced, que es la Merced Descalza, ¿no? Los descalzos. Sí. Y entonces los mercedarios deciden que esta celebración también se lleve a cabo aquí en Marchena, donde cuentan con la simpatía de tantísima gente y se han rozado por la vida de tanta gente, ¿no? Y el padre Javier decide formar una comisión que encabeza aquí Fernando. Y bueno, ¿y qué era lo que se perseguía con esto? Hombre, pues realizar una serie de actos, evidentemente, que tuviesen una relación muy grande con el acontecimiento importante ese del cuarto centenario, ¿no? Esa comisión, evidentemente, como se ha dicho, empezó a trabajar desde cero por instancia del padre Javier, que fue quien nos designó, por así decirlo, aunque luego también vinieron otra gente que de vez en cuando colaboraban. Él fue a cada casa de uno, nos llamó y dijo que queríamos que formáramos una comisión y que esa comisión era la que se iba a encargar de hacer los actos que se iban a hacer allí. Claro. Y nosotros dijimos que vale, al padre Javier es que no se le puede decir nunca que no. Y empezamos a trabajar, no te deja decirle que entonces empezamos a trabajar y la verdad que yo fue pues un éxito. Sí. Tuvimos 3 días de fiesta y vinieron pues, yo creo que fuimos 490 y tanto ex alumnos, con las esposas o con los esposos. Sí, nos juntamos. Mira, Joaquín Bono se me ha olvidado, está ahí. Joaquín Bono también estaba en la comisión. Estaba en la comisión. Es verdad. Lo tenemos. No, Ramón Bono. Joaquín es el hermano. Ramón Bono también estaba en la comisión. Joaquín Bono está al teléfono. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, ¿qué pasa? Me alegro de escucharos. He visto que estáis en la estudia con lo del Mochuelo, ¿no? De San Agustín. Eso es. ¿Qué pasa, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Que quería dejar esto, que es el momento para que me realmente conté conmigo para colaborar. Yo, con padre Javier, me une muchísima amistad, tengo mucho compromiso, al margen de ¿me contáis que estáis por ahí para yo comentarle algo? Pues nada, nosotros, si quieres comentar alguna anécdota o compartir con nosotros alguna... Bueno, son muchas, ¿no? Anécdotas hay muchísimas, porque él me dio clase desde ingreso prácticamente. Entonces yo con él hemos tenido a nivel particular, es una persona que hemos estado toda mi familia muy, muy allegada a él. Entonces, tanto en el tema de estudio o estudiante cuando yo estuve, como después y hasta el momento, yo con Padre Javier no he tenido ningún tipo de problema. Al revés, todo es beneficio para él. Y desde el club, evidentemente, pues también, como también estuve en el club, pues también participamos y anécdota muchísima, tanto de costalero como porque el padre Javier siempre ha estado en primera línea en todo, absolutamente todo, hemos echado muchísimo mal. Pues... Estoy muy contento con el padre Javier y muy satisfecho de lo que se le va a hacer. Esperemos que la gran mayoría pues colaboren también, tengan en cuenta muchísimas cosas positivas que tiene este hombre, que nos ha hecho Marchena tener una mentalidad muy abierta
y en todos los aspectos nos ha echado una mano. Y por lo tanto, quiero desde aquí, primero, que sepáis que, por supuesto, contáis con mi apoyo y ayuda, y naturalmente comunicar que todo el que tenga en un momento dado duda de cualquier cosa, que se olviden de la duda y adelante, que participe, que merece la pena, porque ahora mismo lo tenemos aquí. Y podemos seguir disfrutando de arroparle y echar un ratito con él, que todavía tenemos muchos buenos ratos que disfrutar con él. Pues muchas gracias, Joaquín, por participar esta tarde en nuestro programa. Y por supuesto, gracias a ustedes, por supuesto. Esperamos vernos en esa celebración que tendrá lugar el próximo 18 de junio. No te quepa la menor duda, eso está garantizado. Eso es, vamos, imprescindible. Yo tengo que estar allí de una manera u otra. Y con todos muchísimos amigos, compañeros, que podamos darle calor y arroparlo. Claro, naturalmente que sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Venga, a vosotros, que haya suerte y que todo el mundo participe. Claro que sí. Venga, un saludo y un abrazo. Igualmente. Estábamos hablando de la celebración del cuarto centenario de la fundación de la rama descalza de los mercedarios y bueno, ¿en qué consistieron aquellos actos? Me habéis dicho que 3 días de celebración. Sí, pero... 3 días. Con sus noches casi. Pues mira, lo organizamos muy bien. Te lo voy a decir, porque organizamos 6 grupos. Mientras que un grupo iba a Santa María, otro grupo lo llevábamos a San Juan. Eso fue una visita cultural, pero empezamos la fiesta el viernes a mediodía. El viernes por la tarde tuvimos una comida en los jardines. Una recepción primero. Una recepción muy bonita en los jardines por donde está el aparcamiento del Padre Javier. La parte del frontón que le hemos llamado nosotros siempre. La iluminamos entera, ¿verdad? Le pusimos unas antorchas de fuego y allí pues empezamos a recibir a toda la gente, echamos una noche espectacular, cenamos y a la mañana siguiente nos levantamos y cada uno cogimos un grupo de compañeros de antiguos alumnos y nos lo llevamos a un sitio. Y al final pues nos reuníamos todos en San Agustín. En San Agustín tuvimos una conferencia en el patio que la dio el Padre Francisco. Correcto. Luego tuvimos una charla que la dio Díaz Luque. Efectivamente, que también estuvo muy bien. Y después tuvimos un almuerzo. Por la tarde tuvimos... ¿Qué fue por la tarde? ¿Qué hicimos? Por la mañana un desayuno, después el otro día. No, por la tarde tuvimos también otra cosa. Sí, bueno, el viernes fue más que toda la recepción, lo que tú dices. La recepción de todo el personal, con las antorchas, con todo aquello muy iluminado. Y después ya empezamos en verdad el sábado por la mañana con el desayuno. Con el desayuno. Correcto. Que se fue allí. Y el churrero que ya hizo chichurro. Después por la tarde tuvimos otra conferencia hasta última hora. Sí. Y después cenamos. Una cena de convivencia también muy bonita en el patio de San Agustín. Imagino. Por la mañana del domingo tuvimos una misa solemne que la hizo Carlos Amigo. Arzobispo. Y después. Cárdenas. Tuvimos un almuerzo en la sala de cultura. Allí nos despedimos, casi. Y allí nos despedimos. A cada compañero le dimos un sellito que hacía recordar el festejo que habíamos tenido. Y vinieron, pues, ¿cuántos curas vinieron de Madrid? Vinieron todos. Además, todo estaba contentísimo porque el Padre Javier tenía una cosa, que quería que saliera muy bien. Claro. No sé, ¿verdad? Hombre, yo lo que he dicho antes, lo que decía Fernando antes. Está feo decir que fuimos los mejores, pero parece ser que fue así, ¿no? Quizá porque el Padre Javier estaba detrás de todo esto. Pero la ilusión tan grande que le puso el Padre Javier a esto es que no podía salir mal. De ninguna forma podía salir mal. ¿Por qué? Porque decía que le tenemos que ganar a Madrid, que le tenemos que ganar a Cádiz, que le tenemos que ganar, que esto tiene que ser. Y efectivamente, la verdad es que se montó muy bien, muy bien, muy bien. Y la gente fueron contentísima. Echamos 3 días de convivencia por muy poco dinero, hay que decirlo también. Muy poco dinero. Colaboró con nosotros el ayuntamiento plenamente en todo, ¿sabes? Y gracias al ayuntamiento también hay que decirlo, pues aquello salió muy económico para todos los antiguos alumnos. Se abarataron los costos bastante. Y después también tuvo una parte muy importante, que es la que acaba de decir Susi antes, que fue la parte cultural. Había gente que no habían vuelto a Marchena desde que estaban en San Agustín. Porque y vinieron, En San Agustín había muchísima gente transeúntes. En aquel entonces, gente de la Renfe, de la Guardia Civil, sí, ¿verdad? ¿Os acordáis o no? Vinieron gente de Canarias. Exactamente, muchísima gente que eran de paso, eran a lo mejor un año de curso y se iban. Sí. Y vinieron. Y eso fue, vamos, Manolo, te lo digo sinceramente, uno de los eventos más bonitos que yo he vivido con el Padre Javier. También os sirvió a vosotros para reencontraros con vuestros antiguos compañeros. Y también le sirvió al Padre Javier para que sus superiores
vieran en qué mal estado estaba el convento. Pues sí, eso hablaremos ahora también de la, la obra de San Agustín. Del convento. Y lo vieron, lo mal que estaba, y a partir de ahí... Aquello fue una programación, digamos, casi medida, casi exacta, casi científica. Sí, le echamos muchas horas. Muchas horas de preparativo. Le echamos muchísimas horas de trabajo. Días y noches, y entonces tuvo que salir bien, con mucha ilusión, con mucho cariño. El que menos se puso allí, malo, ¿eh? El frío que pasábamos allí, de verdad, una noche tras otra, y venga, vamos a seguir. Y llamando gente por teléfono, cogiendo direcciones... A Amalio, como tú dices de las direcciones, gracias a Amalio, que se conoce a toda Marchena. Y con lo del agua cogíamos los teléfonos, llamábamos, íbamos a las casas a ver si era verdad. Pero bueno, se movió mucho. Pudimos sacar a mucha gente. Mereció la pena. Voy a interrumpir un momento para poder atender otra llamada, y tenemos al teléfono a Manuel Henares. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno. ¿Qué te iba a decir, Manuel? ¿Qué tiempo tengo para hablar del padre Javier? Muy poquito, Manuel. Porque yo no estoy hablando 7 días, 7 noches. Bueno, pero eso no puede ser, hombre, porque la tele el tiempo es oro. Bueno, pues entonces hablaré de lo mínimo. ¿Qué iba a decir? Yo estoy escuchando el programa de ustedes, que está ahí con las vivencias vuestras, sí. Y yo no puedo hablar de esas vivencias porque yo soy unas cuantas quintas más que ustedes. O más que lo que están hablando del club y todo esto. Claro que sí. Así que yo conocí al padre Javier cuando, especialmente mi tío, que ya lo puse el otro día, con 6 o 7 años, Vicente y Daima, más o menos, sí. Participaron en un concurso de Belén en el año 1974, en el club juvenil. Sí, así que esas son las pocas vivencias que tengo del club. Por mi parte, por mí mismo, pues yo sé que llegó un cura joven, que queriendo revolucionar o como se quiera llamar eso, pero que se fue ganando el cariño de los jóvenes y de los mayores, porque yo era mayor, así que también me conquistó a mí, que los quiere toda Marchena, y en particular... Yo sé que lo quiere todo Marchena mucho, y es mi agradecimiento como marchenero, la obra, la gigantesca obra del complejo marroquea Madre de Dios, que creo que es lo que nos ocupa hoy, no sé exactamente sí, señor. Si es eso o no, pero para que colabore todo el mundo que pueda con esa obra que se va a quedar en Marchena, que está organizada por un hombre muy querido en Marchena, pero que no es marchenero, y que para mí se merece todos los respetos del mundo, ¿sabes? Así que eso es lo que puedo yo decir del padre Javier. Pues Manuel, ¿sabes? Muchísimas gracias. Que se mejore, que lo veamos pronto, Dios lo haga por ahí, y darle la enhorabuena a los organizadores del Mochuelo, que parece que es un acierto, y qué más, y saludo a todos. Estoy viendo ahí al amigo Amalio, al amigo Susi, al amigo Arcaide y a ti. Así que buenas noches. Que la gente colabore, que la obra se queda en Marchena, porque es para los marcheneros. Y buenas noches, y enhorabuena por el programa, gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches. Adiós. Hablamos ahora de que esta celebración del cuarto centenario de la Fundación de los Mercedarios Descalzos, pues también dejó patente las deficiencias arquitectónicas de San Agustín, que no del deja templo, de ser sobre todo. Del templo sobre todo, que no deja de ser un patrimonio del pueblo de Marchena, y un edificio emblemático, ¿verdad? Y bueno, era una situación... Lo tenemos restaurado gracias al padre Javier. Era una situación muy preocupante, como esa techumbre se mojaba, por tanto la yesería, y corría riesgo de incluso caerse, ¿verdad? Sí. Por lo menos lo que era la yesería del templo. Entonces hubo varios intentos de arreglar esta deficiencia que presentaba el edificio, hasta que el padre Javier pues intermedió con la orden para que estas obras se llevasen a cabo. Y hemos preparado un vídeo
para que podamos ver o recordar cuál era la situación del templo, las deficiencias que presentaba y cuál fue el resultado final de esta obra, en la que también, por supuesto, pues, tuvo gran parte el padre Javier. Muy bien. Nosotros pasamos. Thank you.
Antes de seguir hablando de esta obra de rehabilitación de la iglesia y del convento de los Mercedarios, ha entrado una llamada de Manolo Cobano. Muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y participar de este programa de homenaje al Padre Javier en esta tarde. A ver si nos puedes compartir con nosotros alguna anécdota o... Bueno, tengo bastante, ¿no? Ya mis compañeros, que ya lo están escuchando, han dicho tanta que tendría. Vamos, yo tengo otra, ¿eh? Y claro, ya José Antonio, Elena, Charo, Feli, todo ello han estado ya contando todas las anécdotas que ellos han vivido, que yo las he vivido con ellos también, porque más que todo, a mí, cuando como compañero del instituto, nos tocaba siempre la guardia. No sé por qué, pero siempre coincidíamos con la guardia. Y lo pasamos bastante bien, porque nos contaba muchas anécdotas, muchas cosas, sus vivencias, yo le contaba las mías, ¿eh? Y cómo llegué al instituto, porque yo, vamos, me fui a Madrid, hice mi cosita, allí hice mis estudios, en fin, que eso era para nosotros, pues, una parte de eso. Cuando nos tocaba esas guardias donde faltaba un profesor, pues, ya nos lo pasábamos también, ¿no? Cada uno, venga, tú te vas a esta clase, yo me voy a otra y eso. Pero bueno, eso son cosas que Fernando, que está ahí, pues, lo sabe bastante bien, porque era el jefe de estudio, Fernando. Y yo, como anécdota, ante todo, lo que deseo es su rehabilitación, que esté con nosotros, que sea una persona que lo es y lo será siempre, muy activa y eso, pero que lo más importante es que se recupere, que yo espero que sí, por la fuerza de voluntad que tiene, que es por lo que yo quiero, si él me está escuchando, que es por lo que le estoy llamando, aparte de que ya tengo yo aquí el número de la Caixa, que cooperaré como todos los compañeros, ¿no? Pero yo le voy a contar, ya que me pide una anécdota, de que un tal alumno nuestro, Juan Rafael, estaba mucho en San Miguel. Ah. Entonces hubo un problema, y se acordó de mí, un problema que en la parroquia, pues una de las campanas, pues realmente por un rayo que cayó, se estropeó. Entonces llamaron a una empresa instaladora, esta empresa arregló la parte eléctrica, el cuadro, pero quedó la parte de la campana donde había unos electroimanes que tenían que dar las campanadas. Y mira por dónde este muchacho, alumno nuestro, Juan Rafael, que estaba siempre con él, se acordó de mí. Bueno, yo, desde luego, después de que una empresa instaladora dijera, arreglo esto, pero esta parte de la campana no, había que comprar una campana electrónica y tal. Y yo le dije, bueno, me llamó, fuimos a verla, y digo, bueno, pues a ver si podemos hacer algo. Y la verdad que me costó. ¿Pero lo conseguiste arreglar? Afortunadamente la campana está tocando, porque hasta ahora, y de eso hace ya unos 4 años precisamente. Pero ya digo, me costó bastante porque tuve que andar por todas las partes, en el mercado para encontrar aquellos electroimanes que realmente eran ya, pues diríamos, en desuso y estaban ya casi obsoletos, ¿no? Pero bueno, como anécdota, pues mira, si él me está escuchando, él sabe que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero ante todo, por todo lo demás, ¿qué le puedo decir? La guardia, cuando íbamos, pues teníamos con los alumnos esas comidas en el campo, en la zarzuela, sí, eso era todo pura, convivencia. Entonces, lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí. Para mí, lo más importante por su fuerza de voluntad es que se recupere, si no al 100%, porque todos somos humanos y sabemos que ahí estamos, pero al máximo, que se recupere al máximo. Pues muchísimas gracias, también, Manuel, por... Yo creo que te lo mereces todo. Muchas gracias por participar esta tarde y por ponerte en contacto con nosotros y por eso ese mensaje de ánimo que le mandas al padre Javier. Pues pondré mi granito de arena y ya tengo aquí el número de cuenta, aparte de eso, y ya está. Y
por supuesto, para celebrar ese 50 aniversario tan importante para él y para todos nosotros. Claro que sí. Y conviva con nosotros esa grandeza que en ese día le tenemos que dar. Pues muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Estábamos hablando de esta obra de recuperación, hemos visto el vídeo con el estado inicial y el estado final después de esa obra. Y una vez más vuelve a echar mano de esta comisión organizadora para enseñar las obras del templo en ese día de la bendición en el año 2012, de la inauguración de esas obras. Volvéis a poner en contacto, me imagino, con muchos de los antiguos alumnos y con gente que ha tenido relación con los mercedarios. Bueno, es la misma comisión, retomamos un poco las listas, hicimos un llamamiento y también se le dio una misa solemne que vino ya el cardenal actual. El obispo. El actual. Le hicimos nuestra misa y luego tuvimos un almuerzo en el patio de San Agustín. Él, yo creo que es de una de las cosas que más orgulloso se siente de las que ha hecho, porque el hecho de quitar ese peligro de la iglesia, incluso, ya te digo, de derrumbe. Y por supuesto, rehabilitar también lo que es la casa de ellos, la casa suya. De los mercedarios, adaptarla a Hombre, es importantísimo recuperar el patrimonio que tenemos ahí en San Agustín y gracias al padre Javier eso se ha recuperado. Una de las cosas Porque aquello estaba muy mal, en muy malas condiciones, como se ha visto en el vídeo antes. Claro. ¿Sabes? Y una de las cosas que hay que destacar es que los lugares donde él ha tenido cierta responsabilidad, pues, por ejemplo, San Miguel pasa igual. Sí. San Miguel está al día, la edificación está bien mantenida, está previsto, y por último también pues cubrir la deficiencia del barrio Madre de Dios con la construcción del complejo parroquial. Manolo, perdona que te interrumpa, otra cosa que fue importante ese día es que también en la misma comisión hicimos unos grupos y subimos a la gente al monumento, que hay mucha gente en Marchena que no lo ha conocido hasta ese momento. Íbamos subiendo por grupo, una vez terminado el almuerzo que se hizo, se subió arriba y se vio la obra, como había quedado la obra en general, y se subía ya al monumento, ¿de acuerdo? ¿No? Sí, y vamos por el grupo, y le decíamos a todo el mundo. San Miguel está como todo el mundo sabemos que está, espectacular. San Agustín, aparte de recuperar artísticamente y rehabilitar todo lo que es el convento y todos los edificios de alrededor, está como está y lo mantiene quien lo mantiene, porque esos tejados hay que limpiarlos y están mantenidos. El complejo parroquial llegará un momento en que estará también. Pero yo creo que la gran labor del padre Javier es la juventud y la cantidad de personas que mueve a su alrededor. Claro, la labor pastoral. Es una labor pastoral, pero continua. Cuando ha estado bueno porque nos ha tenido enredado, cuando se ha puesto malo sigue teniéndonos alrededor. Y entonces este hombre material y inmaterialmente le está dejando al pueblo de Marchena unos beneficios que no se los vamos a poder pagar nunca. Bueno, en el patrimonio no nos damos cuenta lo que ha hecho el padre Javier. En el patrimonio que tenemos es que verdaderamente no nos damos cuenta de esa conservación de, como antes ha dicho, de San Agustín, de San Miguel, como está ahora mismo del complejo parroquial, que se terminará, llegará el momento que se termine. Claro. Tiempo al tiempo. Las catedrales se hacen en 200, 300 y 400 años, que lo sabe Fernando, que sabe más que yo del tema ese. Nosotros en verdad no llevamos ni 10 años todavía, desde que iniciamos la obra, Claro. Es que no llevamos ni 10 años. Se inicia la obra en el 2007, creo recordar, ¿no, Manolo? 2007 fue cuando fue la primera piedra. En 2008 fue la primera. O sea, que es que no llevamos unos 9 años nada más, O sea, que esto se terminará. ¿Y estará el padre Javi con nosotros para verlo? Voy a volver a interrumpir, me vaya a perdonar, pero tenemos la última llamada que vamos a atender en este programa, que es José Antonio Camacho. José Antonio Camacho es una persona que tiene una buena relación de amistad con el padre Javier y su familia, y que además son asiduos a la misa de los domingos del complejo parroquial de la Merced. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. José Antonio, pues me alegro de verlos a todos ustedes. Ya con casi todos tengo bastante relación, con Fernando, con Susi, con Amalio. Buenas tardes, José Antonio. Con ellos lo veo muchas veces
y estoy muy contento con ello. Me gustaría que destacara alguna o que compartiera con nosotros alguna anécdota del padre Javier o destacar alguna cualidad de él. Hombre, cualidad del padre Javier la tiene toda. Entonces, no sé, de que yo lo conozco, esa vivencia que tuvieron ustedes de estudiante no la tuve yo, porque yo estuve estudiando fuera, y yo aquí empecé las relaciones con el padre Javier a partir del año 95, una cosa así. En esa fiesta que estáis hablando hace un momento de la inauguración de San Agustín, en esa sí estuve. Recuerdo que la visitamos por arriba y yo me atreví incluso a subir al Sagrado Corazón. Aquello parecía un barco del revés, la cuarenta de los barcos. Exactamente. Me impresionó. Después, anécdotas del padre Javier, pues sí, tengo muchas. Todos mis nietos se han bautizado en San Miguel. La primera comunión, te digo otro tanto. Y de la primera comunión tengo una anécdota muy bonita, que es mis nietos, los gemelos, que viven en Madrid. Y para que tuviéramos la primera comunión juntos, toda la familia, le hicimos en verano. El padre Javier, lo que se decía, siempre estaba dispuesto. Pues, total, que estábamos todos allí en la misa, los niños muy arregladitos, los madrileños, y llegó el momento que el padre Javier se sentó a su lado y dice, bueno, venga, vamos a hablar. Tú eres Juan y tú eres Gonzalo. Pues sí, somos Juan y Gonzalo. Pues mira, hace 10 años, exactamente en este momento, casi con los mismos invitados, y en esa fila de bautismo, os bauticé yo. No nos acordábamos ninguno, porque había la coincidencia de que había sido el mismo día y a la misma hora. Oh, mira. Nos quedamos fríos, y es que se estudiaba las cosas muy bien, sabía de quién era su padre, quién era su abuela, quién era, vamos, una cosa... Hombre, es importante. Después tengo otra anécdota. Sí, José Antonio, digo que es importante. Un poco graciosa, simpática. Que es un día que fui a misa, porque yo iba siempre a misa de 7:30, y un día había un perrito en el centro de la misa, una sombra muy bonita que tenía. Y el perrito estaba muy limpito y eso. Y entonces el perro estuvo todo el tiempo delante del altar. El perro se arañaba la alfombra y yo me daba miedo porque me parece mi perro, pero es que está muy limpio. Y era la foco que esto y yo no conocía a mi perro tan limpio. Y entonces el padre Javier, cuando terminó la misa, digo, veremos a ver lo que va a decir. Y dice, bueno, pues os tengo que contar que este perro que está aquí lo vamos a ver posiblemente más de una vez. Porque ha ocurrido lo siguiente. Había muerto un señor que había caído un accidente que hubo en las chozas de las pipas. Se había caído y había muerto. Entonces el entierro fue y él creía que el perro lo había seguido. Cuando se lo llevaron se quedó allí y se fue. Y no fue eso lo que pasó. Lo que pasó, cuando terminó la misa, yo me acerqué al perro y el perro se me vino corriendo para mí, y sin vergüenza, que con lo que han contado de ti me van a pegar, que nada. Me lo llevé y era que el casero se lo llevó, Rosé, ¿sabes? Se lo llevó al entierro y con tanta gente y con tanto esto se le perdió. Y el perro perdido se quedó allí hasta que llegara alguien a cogerlo. Que yo lo medité mucho y cuando pasaron 2 o 3 semanas le dije, le había dado un disgusto, pero la historia que contó del perro no era así. Bueno, pero que tengo mucho cariño y los quiero mucho y toda la familia y me organizó una boda de oro, que es el acontecimiento más grande que he tenido en mi vida. Muchas gracias al padre Javier y a vosotros por aguantarte. Gracias a ti, José Antonio. Bueno, vale. Pues antes de despedir el programa, decir también que, por último, también tira de alguna gente de esta comisión de que organizó los actos del cuarto centenario para que pertenecieran a la comisión del complejo parroquial de Madre de Dios. Correcto. Ahí está Mario, que es colaborador fiel desde el principio de la comisión y hasta el final. Yo le hice una promesa al padre Javier
y espero cumplirla, que mientras que él esté, yo estoy con él. Él lo sabe. Él lo sabe que no le voy a fallar para lo que me pida. Por eso he dicho antes que en el 2018 seguro que estamos aquí en la misma comisión. Y claro, él al frente de nosotros. Hombre. Él al frente de nosotros, no se lo olvide. Bueno, pues no nos queda más que hacer un llamamiento para que participéis en este regalo económico que vamos a hacer al padre Javier. Os recuerdo una vez más el número de cuenta en la Caixa, que es ES05-2100-8097-82022-000-58027. Y también ese número de WhatsApp, que es el 675-054-922. Y bueno, sin más que decir, pues despedimos este programa hasta la semana que viene, el jueves a las 7 en los medios de comunicación de Marchena. Muchas gracias. Yeah.